Tres muertos y un herido es el saldo que dejó un enfrentamiento en el municipio de Mazamitla la mañana de este miércoles, que vuelve a registrar hechos violentos en la localidad. En materia económica y de empleo, estos actos no afectan al Estado, así lo afirma el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás. Mazamitla está bien, el tema de seguridad lo tiene que declarar las autoridades competentes. Yo les puedo decir que en materia del empleo vamos muy bien. No, a ver, Jalisco es una isla económica en el país. Jalisco acaba de ser reconocido por el Seguro Social. Voy a hacer una preparación para un evento para las trabajadoras del hogar. Hemos crecido en un 30% al tema del registro. Insisto, el primer semestre nos marcó por encima de los 46 mil empleos formales para Jalisco. En la gira que tuvimos en California no hubo más que halagos para el gobierno del estado de Jalisco, el gobernador, en cómo se manejó la pandemia, cómo se maneja el tema económico, cómo hay de verdad una coordinación en todo el gabinete económico. Jalisco de verdad va muy bien en el tema del empleo. Jalisco va muy bien en el tema económico. Por otra parte, y luego de entregar reconocimientos a empresarios por sus buenas prácticas laborales, del poco avance que tiene la construcción del complejo de Ciudad Laboral, el secretario del Trabajo en la entidad señaló que estará lista para cuando entre en vigor la nueva legislación de conciliación laboral. Este complejo albergará 24 juzgados y deberá estar listo para el próximo 3 de octubre. Complejo que se edifica en la colonia Jardines de Nuevo México en Zapopan y tendrá un costo aproximado de casi 300 millones de pesos. Yo creo que vamos en un 25-30% si se puede medir, con los colados que se van a hacer esta misma semana y que tiene, insisto, una obra aligerada, pues se verá muchísimo más avance. Recordemos que hay momentos en las construcciones que parece que no avanzan las cosas, pero vamos muy bien y la idea es que estemos entregando y a poder estar la instalación. Precisamente la Junta de Gobierno tiene que ver con la adquisición de cómputos, el tema administrativo, todo lo que representa, porque no solamente es la construcción, sino también todo el tema del capital humano que va a trabajar ahí. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDG TV, Canal 44, Iván de León Meléndez.